¿Saben eso? It's Friday. Es viernes. Right, and we're in church. Había mambo en el mundo cuando era viernes. Yeah, so this Friday we're in church and it's good. I don't know about you, but after this I'm going to go eat something with my wife. Después de esto vamos a comer algo. Julio ya está a punto. ¿Te mutaste, Julio? But it's Friday. Perfecto. ¿Usted predica o yo predico hoy? Usted predica. Okay. yeah, go ahead. Vamos a Salmo 46:10. Psalm 46:10. Let's see what the word of God says. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. All right, go ahead, go live. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, te adoramos, Señor. Salmo 46:10. Thank you, Jesus. Últimamente yo he estado, no desesperado necesariamente, pero he estado como, no que sea preocupado, pero he estado como esperando en Dios en ese sentido. Y en ese momento digo yo, ¿pero qué yo hago en este momento de que no veo lo que estamos orando, de que no veo la cosecha de lo que estamos sembrando? ¿Qué yo hago? Que como que no veo el movimiento que creo como que, que yo creo que está supuesto a pasar, acuerdo a cómo yo trabajo. ¿Verdad que sí? A veces usted hace tanta cantidad de trabajo y espera por lo menos una cantidad de cosecha, ¿verdad que sí? Y tú dices, pero ¿qué hago en el esperar? ¿Qué uno hace en el esperar? En ese tiempo de la palabra profética y la promesa, hay una distancia de la profética que te dicen hoy y el cumplimiento de esa palabra. ¿Verdad que sí? No, I'm new, sister. No te me sientes. I got English. Esto es una introducción a lo que tú estás para allá, pero tranquila. ¿Qué tú haces cuando tú esperas en ese momento? What do you do when you have to wait? You got the prophetic word today. Ahora tiene la palabra profética en tu mano. And then now, when God? Y ahora te pregunta cuándo Dios. Because God always gives you a prophetic word. Porque Dios siempre te da una palabra profética. But never gives you the prophetic time for it. Pero nunca te da el tiempo de espera. God speaks in seasons. Dios habla en temporadas. For us a season is 4 months, right? Para nosotros una temporada puede ser 4 Summer, winter, spring. 4 temporadas. It doesn't mean that God moves by the season of the natural world. No significa que Dios se mueve en lo temporal, en los 4 temporadas de esta tierra. God moves in the supernatural seasons. Dios se mueve en lo sobrenatural. That's why there's chronos. Por eso que hay crono. And there's kairos. Y hay kairo. Chrono. Crono. Is chronological. Es lo lógico. Is step by step. Es paso a paso. I got a chrono watch. Yo tengo un reloj cronológico. Step by step. Va de paso a paso. But kairos. Pero el kairo, el tiempo kairo. Is the exact timing of God. Es la perfecta tiempo de Dios. Right? God moves in the chronos. Dios se mueve en los cronos. Step by step. But then there's a kairos time. Pero un tiempo de kairos. That interrupts the chrono time. Que interrumpe todo tiempo crono. And that's the time of God. Y es el tiempo de Dios. Where you get the rema of God. Cuando tú recibes la rema de Dios. To do the prophetic word which he told you years ago. Y la palabra profética se cumple, la que te dijo ante tiempo. I felt that one. That wasn't even written See, down. You could go. Yeah, it's good. So what do you do when you get the prophetic word? So ¿qué tú haces cuando tú recibes la palabra profética? And the Israelites in the Bible wasn't that. Ya como el Espíritu Santo. The Israelites in the Bible. Lo israelita en la palabra. They had a prophetic word. Tenían una palabra profética. Given to Abraham. Se lo dieron a Abraham. As the stars are in heaven. Como son las estrellas, I will multiply you, te voy a multiplicar, like the sands of the sea, y como la tierra en el mar. But your people, pero tu gente, will be enslaved, van a ser esclavos, for 430 years, por 430 años. And when God showed Abraham that, y cuando Dios le reveló eso a Abraham, he cried, él lloró, because he saw it, porque él lo vio. You see, he cried because he lived it already. Él lloró porque ya él vivió esa palabra profética en el Espíritu. Abraham is a prophet, like the word of God says. Como Abraham es un profeta, como he dice la palabra. Saw it and he cried. Él vio la visión y él lloró. When God gives us a word, cuando Dios te da la palabra, we shall cry and rejoice. Debemos llorar y regocijarnos. Because when God gives it, porque cuando Dios la da, that means in the chronological time of God, en el tiempo crono de Dios, it already happened. Ya pasó. Is it that the kairos hasn't been manifested yet? Pero en el tiempo kairo no se ha manifestado todavía. The prophet always sees. El profeta siempre ve.
So the prophet feels what God is saying. So el profeta siente lo que Dios dice. What God wants to do through the prophet, lo que Dios quiere hacer por el por la profeta, is to let you see. Es para que tú lo veas. Because God is in God's heart. Porque está en el corazón de Dios. God gives to the prophet. Después Dios se lo muestra a la profeta. The prophet delivers the word. La profeta de envía el mensaje. And imparts faith in you. Entonces imparta fe a tu vida. So you can see what God sees. Para que tú veas lo que Dios ya ve. And what the prophet sees. Y lo que el profeta ve. That's why the prophet was pushing you. Go, por eso go, que go. La palabra profética siempre te empuja más. Because the prophet sees it. Porque el profeta lo ve. But the receiver of the prophetic word. Pero la persona que está recibiendo la palabra. I don't know if it's true, prophet. No sé si es verdad, profeta. You promised me a car. Me prometiste un carro. I don't have no money for the car. Yo no tengo dinero para el so carro. I don't know because my pockets ain't telling me so. Yo no creo porque mi bolsillo no me dice eso. But you don't see that tomorrow God will bless you. Pero tú no ves que mañana Dios te bendice. That next week you get a raise. Que la próxima semana ya viene un incremento en tu trabajo. That maybe the next week after that. Que la próxima semana después de eso. You're gonna get a lawsuit you've been fighting for years. Te van a soltar esa herencia o esa demanda que estás peleando por años. God sees things that we don't see. Dios ve cosas que tú no ves. Oh, thank Holy Spirit of God. That's why let's read Psalm 46:10. Por eso vamos a leer el Salmo 46:10. That was my intro. Eso fue mi introducción. Trust me, that was all Holy Spirit because it was not written down. Eso fue todo el Espíritu Santo porque no está escrito. Psalm 46:10. Salmo 46:10. God wants us to be still. Dios quiere que tú estén quietos. It says, "Be still and know that I am God, and I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Dice su palabra, "Está quietos." Y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. If God is telling you to be still, si Dios te está diciendo hoy que esté quieto, that means you're going through some stuff. Significa que tú estás pasando por algo. What will I tell myself? Hey, relax, relax. ¿Por qué le diré yo a alguien tranquilo, tranquilo? When he's not hype. Cuando no está alborotado. That means that this time. Significa que estas palabras. That the Jewish people. Los judíos we're going through some stuff. Estaban pasando por algo. That's why God said, "Be still." Por eso Dios le dijo, "Está quieto." And know that I am God. Y saber que soy Dios. And God is telling you today. Dios te dice hoy en esta noche. To be still. Está quieto. Be still doesn't mean to be quiet. Estar quieto no significa que te quede callado. Be still one that means to let go. Estar quieto significa que suelte. To let loose. Que entregues. To drop. Que deje caer. Or to be weak. O que sea débil. That's what God is saying to His people right now. Eso es lo que le dice el Señor al pueblo ahora mismo. Be still. Está quieto. There is something He's holding on to. Hay cierta cosa que tú todavía está agarrando. That you're trying to change on your behalf. Que tú quieres cambiarlo con tus fuerzas. And it's not going to happen. Y no va a pasar. Because it's not by might. Porque no es por tus fuerzas. Not by power. No es por poder. But by my spirit. Es por su Santo Espíritu. Send your spirit, God. Manda tu espíritu, Padre. Zacarías 4:6. By now, ahora, we have been repeating this for the past 3 weeks. Tenemos hablando de esto por las últimas tres semanas. You should memorize Zacarías 4:6, Wanda. Es bueno que se memoricen Zacarías 4:6. Repeat after me. Not by might. No es por tus fuerzas. Not by power. No es por tu but by my por Holy poder, Spirit. Pero tu Santo Espíritu. Next week I'm going to ask you if you memorize it. Si te lo memorizaste. So every time you're trying to do something in your own strength, so cada vez que tú quieras hacer algo con tu propia fuerza, that nothing's going to happen. No va a pasar nada. Because it's in the strength of God. Porque es en el poder de Dios. Be still. Está quieto. And know that y I am God. Y conoce que yo soy Dios. See, to know. Para conocer. Is to acknowledge God. Es que tú pueda comprender a Dios. And acknowledging God implies that we can trust Him. Y eso significa que tú confíes en Dios. And surrender to His plans. Y que tú te pones sumisa delante because de su plan. We understand who He is. Porque entendemos quién es Él. Be still, number one. Estar quieto. Two, and know. Y segundo, conocer. Know that I am your refuge. Conocer que yo soy tu refugio. And I am your strength. Y yo soy tus fuerzas. If you go to the beginning verse of that. Si tú vas al comienzo de ese salmo. Let's read Psalm 46:1. Salmo 46:1 dice. Let's see, read in Spanish first. Dice su palabra que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. God is our refuge and our strength. He's mighty and impenetrable, a very present and well-proved help in trouble. So if God is saying that I'm the refuge and I am a strength,
Si Dios te dice hoy que Él es nuestro amparo y fortaleza, and if you be still and know that, what He just said, y si tú estás quieto y conoces quién es Dios, then you'll see the hand of the Lord upon your life. Entonces tú vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. But how can I be still? Pero ¿cómo yo puedo estar quieto? When a family member passes away. Cuando un familiar se acaba de morir. When I or somebody that I love is sick in bed. Porque cuando yo o cualquier persona puede caer en cama ahora mismo enfermo. How can I be still when I'm going through some stuff in my life? ¿Cómo yo puedo estar quieto cuando estoy pasando por tribulación en mi casa? I'm dealing with certain sins in my life. Yo estoy lidiando con cierto pecado. Or certain oppression in my life. O cierta opresión en mi vida. Or certain thoughts. O cierto pensamiento. Habits or behavior. Hábitos o comportamientos. How can I be still when I'm going through troubles? ¿Cómo puedo yo estar quieto cuando tengo tanta tribulación? You can only be still. Tú solamente puedes estar quieto. When you know God. Cuando tú conoces a Dios. And the power of God. Y el poder de Dios. If you know that He is all powerful. Si tú sabes que Él es todopoderoso. Omnipotent. Él es omnipotente. All powerful. Y también todopoderoso. He is omnipresent. Él es omnipresente. That means everywhere you're at, He's at. Eso significa que donde tú estés, Él está. And you can't run from Him. Y tú no puedes correr so de su presencia. So He knows what you're going through. So Él sabe lo que tú estás atravesando. And He's omniscient. Y Él es omnisciente. He knows everything. Él sabe todo. But when you know that about God, pero cuando tú sabes eso de Dios, then you can be still. Entonces ahí tú puedes estar quieto. You see, when God took the Israelites out of the promise, out of the Egypt, cuando el Señor trajo la tribu, los israelitas fuera de Egipto, from slavery, de esclavitud, and hard labor, y fuerte trabajo, they were going through a desert. Ellos estaban pasando por un and desierto. As Moses was leading the way, y como Moisés estaba guiándolo, they were running from Egypt. Ellos estaban corriendo de Egipto. Because Pharaoh and the army was chasing after them. Porque el faraón y su ejército estaban detrás de ellos corriendo. So then they come to the river. Entonces ellos vienen al río. To the Red Sea, sorry. Al mar rojo. And they go como like a little cartoon running, run, run, run. Y ellos como que pararon. And they see the Red Sea. Ellos ven el mar rojo. And they look behind. Y miran detrás. And they see an army chasing after them. Y miran un ejército de faraón con ellos. And they started complaining the word of God. Ellos comenzaron a quejarse, dice la palabra de Dios. They said, Moses. Y ellos dijeron, Moisés. Are you crazy? ¿Tú estás loco? You brought us into God. Are you crazy? You brought us out to the desert to die? ¿Tú nos trajiste al desierto a morir? Why have you so dealt with us like this? ¿Por qué tú no haces esto? To bring us out of Egypt. ¿Tú nos sacas de Egipto? Is this not the word that we told you in Egypt? ¿Y esta no fue la palabra que te dijimos en Egipto? Saying, let us alone that we may serve the Egyptians. Déjanos quieto, queremos servirlo a los egipcios. How is it that they just got free from 430 years of slavery? ¿Cómo es que ahora mismo el pueblo de Israel fueron libres de esclavitud por 430 años? And now that they're free in the desert. Y ahora que son libres en el desierto. They complain. Ellos ahora se quejan. Because they came across an obstacle. Porque ellos ahora enfrentan un obstáculo. They were afraid. Now they want to go back to Egypt. Ellos tienen temor y quieren regresar a Egipto. You see, God needed to free them in the mind first. Lo que pasa es que tenían que Dios tenía que renovar su mente antes. That's why God needs to free you in the mind first. Eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros, renovar nuestra mente primero. Before He gives you the blessing that He has for you. Antes que te dé la bendición que viene para tu vida. Because if He doesn't renew your mind first, si no te renueva tu mente antes, you will want to come back to Egypt. Tú quieres regresar cuando se enfrenta un obstáculo. Like the Israelites. Como los israelitas. They were free from 430 years. Ellos eran libres de esclavitud por 430 años. They encounter an obstacle. Ahora están frente un obstáculo. Hey, we should have been slaves all along. Es mejor regresar a Egipto y ser esclavo de nuevo. After God wasted His time freeing them. Después que Dios perdió su tiempo, ahora son libres. You see, God made a mistake. Sí, Dios hizo un error. God put them to try their heart. Lo que pasa es que el Señor lo puso, lo procesó para chequear su corazón. And they all failed. Y todos quemaron el examen. I don't mean that God made a mistake because He's omniscient, He knows everything. No digo que Dios hizo un error, Él es omnipresente y omnipotente. But the new pact in Jesus, pero con nuevo pacto en Jesús, He tries it different. Él lo trata de before diferente. In the old covenant, antes en el viejo pacto, He took them out before renewing their mind. Él lo sacó antes de renovar su mente. Now God wants to renew your mind. Ahora Dios quiere renovar tu mente. And then take you out. Y después te saca. You know how they say, you can take the guy out of the hood. ¿Sabe cómo dicen que pueden sacar el tigre de fuera del pueblo? But you can't take the hood out of the guy. No puede sacar el barrio fuera del tigre. Well, God wants to leave you in the hood so far. Lo que Dios quiere hacer contigo es leave you in the hood so far.
Leave you in the hood, in el barrio. Lo que Dios quiere hacer es dejarte en el barrio. Renew your mind. Renovar tu mente. So that when you come out, so cuando tú salgas, the hood stays there. Se queda el barrio detrás. When you come to Christ, cuando tú vienes a Cristo, Romans 12:2, renew your mind. Romanos 12:2, by the word. Renueva tu mente por la palabra de Dios. And then you know. Y entonces tú entenderás the perfect will of God. La perfecta voluntad del Padre. That's what it says. Eso es lo que dice. After you renew the mind. Después que tú renuevas tu mente. In the process of renewing your mind. En el proceso de renovar tu mente. Don't try to understand things. No trata de entender las cosas. Just move when God tells you to move. Simplemente muévete cuando el Señor te dice que te mueva. Because you're renewing your mind. Porque tú estás renovando tu mente. Romans 12:1-2. Romanos 12:2. But Moses tells them. Pero Moisés le dice. Do not be afraid. No tenga miedo. Stand still. Estar quieto. There's the word again. Psalm 46:10 says, "Be still and know that I am God." Otra vez va la palabra, estar quieto. Dice Salmo 46:10, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Now we go back and they in trouble. Ahora vemos la vida de los del pueblo de Israel están en problema. Getting chased by the Pharaoh and the Egyptians. Tienen a Faraón y el ejército detrás. They encounter a problem. Ahora están frente a un obstáculo. They don't know what to do. No saben qué hacer. And God says. Y Dios le dice. Be still. Estar quieto. Be still. Estar quieto. Tell your neighbor, be still. Dile a tu vecino, estar quieto. Estate quieto, mijo. Dile, estate quieto, mija. Tranquilízate, diría dominicano. Do not be afraid. Stand still. And see the salvation of the Lord. No tenga miedo y estar quieto. Y ve la salvación del Señor. Which he will accomplish for you today. Que él va a cumplir hoy. Today. Today. Hoy, not tomorrow. No mañana. This promise, hay promesas, is for you today. Es para hoy, tío, hoy. For the Egyptians whom you see today, para lo, you shall not see again, no more forever. Porque los egipcios que tú ves hoy no lo va a ver nunca más. The Egyptian mindset that's still in you today. La mentalidad de Egipto que sigue en tu vida hoy. God will take out of you today. Dios lo va a sacar de tu mente hoy. This was literal for these people. Esto fue literalmente para este pueblo. But for you today. Pero para ti hoy. That mediocre mentality you have. Esa mentalidad mediocre que tú that tienes. That misery poverty mentality. Esa mentalidad de pobreza. God will take today. Dios lo va a quitar hoy. He says, "Be still." Pero Dios te dice estar and quieto. Know that I am God. Y conoce que yo soy Dios. The Lord will fight for you. Dios peleará por ti. And you shall hold your peace. Y tú mantendrás tu paz. It's obvious that they weren't peaceful when they were being chased by a big army. Se da, es normal que ellos tenían miedo porque estaban detrás. But God delante de un ejército muy fuerte. But God tells them, be still. Pero Jehová dice estar quieto. See the salvation of the Lord. Y ver la salvación del and Señor. You're gonna hold your peace. Y tú vas a tener. How many bless God for that? That tonight He'll set you free. Hoy Dios te va a hacer libre. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? My God. Look what Isaiah 30:15 says. How many today are gonna start to be still? ¿Cuánto hoy van a mantenerse quietos? And know God. Y saber que Dios es and Dios. Know His power. Y es su poder. Book in Isaiah 30:15. Mira qué dice. Isaiah 30:15. It says, "For the Lord God, the Holy One of Israel, has said this: In returning to me and rest, you shall be saved. In quietness and confident trust is your strength, but you were not willing." Dice su palabra en Isaías 30:15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Escucha, be still and know that I am God. Only when you're still, you will know, read that last part again, when you're still, en descanso, in quietness, y en reposo, you can be confident and trust in your, seréis salvos. I like it in Spanish more. Let me say it in Spanish. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En descanso y en reposo. Diga descanso y reposo. Seréis salvo. ¿Tú me estás entendiendo? When you be still, cuando tú estás quieto, you can be confident. Tú tienes confianza. That God is going to fight on your behalf. Que Dios va a pelear a tu favor. Because when you're still, porque cuando estás en confianza, you're not working. Tú no estás trabajando. You're not stressing your mind. Tú no estás estresado. You're not doing it in your power. Tú no lo haces con tus fuerzas. Or your might. O tu poder. But you're letting the Holy Spirit flow. Pero tú dejas que el Espíritu Santo fluya. That's when God says, "Now it will work for you." Ahora el Señor dice, "Yo voy a trabajar a because tu favor." Because many times you say, "Oh God, let Your will be done." Muchas veces decimos, "Señor, que se haga tu perfecta voluntad."
But then we still finish doing our own will. Pero como quiera hacemos nuestra lo que queremos. When you say God, let your will be done. Cuando tú dices, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. You be still. Tú tienes que estar quieto. And let His will be done. Y dejas hacer que la voluntad del Padre se haga real. When you pray for something. Cuando tú oras por algo. Don't just tell God what you're going to do. No le diga a Dios lo que tú vas a hacer. You tell Him, can I do it? Tú le preguntas, Señor, ¿puedo hacer eso? Should I do it? ¿Tú crees que lo puedo hacer? When should I do it? ¿Cuándo lo puedo hacer? The timing counts a lot. El tiempo en el Señor cuenta mucho. There's people that just pray, oh God, I'm doing this. Mucha gente ora, Señor, yo voy a hacer esto. And they go on. Y de una vez lo hacen. The book of James says, dice la palabra en Santiago, do not worry about tomorrow. No te preocupes por mañana. Because tomorrow is not promised. Porque mañana no es seguro. Don't ever say, no nunca diga, oh, let's go to this city. Vamos a esta ciudad. And do this business. Y hacer este negocio. And it'll go well. Y nos va a ir bien. Best to say, es mejor decir, let's do this and that. Vamos a hacer esto y el otro. If the Lord wills. Si Dios le place. That's in James. O si Dios quiere. That's in James, the book eso of James. Eso está en Santiago. El dominicano siempre dice si Dios quiere. Pero siempre termina haciendo lo que él quiere. So, entonces es como algo hipócrita. Many times we say that if God's will, but we still do our things our way. Cuando hacemos algo, se lo presentamos a Dios. When we do something, we present it to God. Y esperamos respuesta. And we wait on God. No ore y actúe porque no así. Don't pray and just act on your emotions tú tienes right que away. Esperar respuesta. You need to wait on God for quizá his answer. Quizá tal días. Semanas o meses. Maybe it could take weeks, months, years. Dependiendo que tú le pidas a Dios. It depends what you're asking God for. Últimamente está orando. Lately I've been praying. Ya tengo que estar paciente. And I've been have to be very patient. En la paciencia. In the patience. Porque eso es lo que más quiere trabajar Dios nosotros. Because en todos. That's what happens la in paciencia. Us. La paciencia. We need to work in our patience. La paciencia. Patience. ¿Cuánto va a ser paciente en adelante? How many of us are going to be patient? En las promesas de Dios. In the promise of God. No vamos a actuar. We're not going to act. Sin esperar respuesta de Dios. Without waiting on God. Thank you, Jesus. So, cuando estamos quietos. So, when we still. En descanso y en reposo. In stillness and quietness. Seré salvo. We will be saved. Cuando tú estás muy apurado. When you're rushing. Va a ser un mistake. Va a ser un error. Va a fallar. You're going to fail. Porque están pensando en la carne. Because you're thinking and doing in the flesh. Y te vas a mover en la carne. And you're going to move in the pero flesh. Pero en descanso. But when you're still. En reposo. In quietness. Tú vas a ser salvo. You will be saved. Esta tarde yo llegué a mi casa. This afternoon I got home. Estaba un poquito con la cabeza grande. I was big headed like Tweety. Sentido que la preocupación quiso atacarme. And I felt like. I was being attacked by obstacles. La preocupación, el desánimo, problems, worriness, everything that you go through. Pero as a pastor. Yo estaba sentado en mi ventana. But I was in front of my window. Y preocupado, padre, ¿qué tú quieres que predique hoy? I was so worried, like what should I preach on today? Y como un fax del cielo, and like a fax from heaven, llegó esa palabra, the word of God came. Tú, be still and know that I am God. Yo sentado, Julio, en la ventana. Me llegó, viste uno de los gatos. Está quieto y reconocer que soy Dios. Yo hablando con Dios. Me speaking to God. Padre, esta situación, esto y lo otro, porque hay muchas cosas. This situation, that situation, so many things. Familia, finanzas, salud. Family, sueños, health, hijos, dreams, carro, kids, casa, car, biles, house, bills, familia en República Dominicana, family in the yard, negocios. Muchas cosas, ¿verdad? This is a lot of brackets. Entonces tú padre y esto lo otro. Father and this, father and that. ¿Qué tú quieres que predique hoy? What should I preach on today? Y me llegó así, tágate como un. And I just got the facts from heaven. Be still. Estar quieto y conocer que soy Dios. I said, wow, man. Because the Holy Spirit reminds you. Porque el Espíritu Santo te recuerda. Of the scriptures you read before. De la escritura que tú has leído antes. So since I read that scripture before. Como yo he leído esa escritura antes. And I know God. Y yo conozco a Dios. Because I read His word. Porque leo su palabra. It came like a fax. Me bajó como un fax. That's why sometimes you just gotta read, right? Por eso solamente hay que leer. Your mind might not understand what you read. Tal vez tu mente no capta lo que está leyendo. But your spirit, pero tu espíritu, will capture it. The word of God says, I feel this. The word of God says, la palabra de Dios dice, that the flesh is weak. Que la carne es débil. But the spirit is willing. Pero el espíritu vivifica. And the Holy Spirit told me to tell you right now. Y el Espíritu Santo me dice ahora. Your flesh is weak. Que tu carne es débil. But your spirit wants to change. Pero tu espíritu quiere cambiar. That's why you're here. Por eso está acá. And no matter what situation you're in, you still come y to church. Y no importa lo que está viviendo, tú solamente vienes a la congregación. Because drags you here like porque this. Tu espíritu te trae acá. You might not want to come. Tú tal vez no quieres venir because en tu of what we or the people might say. Porque lo que la gente y la persona digan. But the spirit just takes you and sits you down here. Pero el Espíritu Santo te viene y te sienta acá. That's for you. Eso es para the ti. Flesh is weak. Porque la carne es débil.
When you submit the flesh to the spirit, cuando tú somete la carne al espíritu, that's when you're going to change completely. Ahí que el cambio viene. But keep fighting. Pero sigue peleando. Be still. Estar quieto. And know that he is God. Y conocer que él es Because Dios. He's going fighting for you. Porque él es que pelea por he ti. He knows the situation. En esa situación. He knows what you're going through. Él sabe lo que está viviendo. But you know what he knows, and he's pero happy for you. Pero él sabe lo que sabe y él está feliz por ti. That you're a fighter. Que tú estés If feliz. You give up, si tú te das por vencido. Este dominicano te llevó quien te trajo. Pero Moreno, keep fighting. Porque tu salvación está cerca, ministro. ¿Sabes qué está hablando? Sigue peleando por, because your salvation está is en la esquina, mi hijo. It's está right en la esquina. There. It's in the corner. Porque tú estás peleando. Because you're fighting. Dios quiere que alguien pelee. God wants for somebody su familia, to fight. For their family. Por su salud. For their health. Su sanidad, lo que for sea. Their healing. Pelea. Fight. Ese hombre, tú no sabes la batalla que está pasando en este momento. Pero está aquí, está peleando. We don't know the fight that he's going through, but Él no se está dando por vencida. He's not giving up. La carne es débil. The flesh is weak, but the spirit is willing. Thank you, Jesus, for that word. Gloria, gloria a Dios. My God. Where are we at? Marco 4:39. Búscalo. Oh, my God. We yeah. have 3 minutes. I'm going to land the plane right now. What is el avión? That's where we at. Marco 4:39. So we worry about many things. That's right, babe. We worry about many things, right? Nos preocupamos muchas cosas. It's been stated that we have upwards of 50,000 thoughts a day. Dice estadística que tenemos como 50,000 pensamientos diario. And those thoughts aren't always pretty. Y esos pensamientos no son siempre lindos. ¿Cuántos aquí tienen pensamiento malo a veces? ¿Quién tiene pensamiento malo a veces? Pensamiento negativo. Pensamiento en la misma chuleta. Negative, en la misma carne. Still flesh. Pensamiento en duda. En falta de fe. Thoughts on doubts. Todos los días esos pensamientos me visitan y lo visitan ustedes. Those thoughts come to you and to me, to everyone. Pero Dios. But God. Quiere que tú te quieto. God wants you to be still. Y en reposo tú vas a ser salvo. And know that he's God. Señores, yo mira. Yo soy primero que me llega el desánimo aquí en este lugar. I'm the first one that gets so like lack of everything. Uno, dos, tres, cuatro. Todo el mundo que está aquí está en mis hombros ahora mismo en este momento. All those lives on top of my Porque este que está aquí, shoulder because here tienen que dar cuenta de ti, I got to give account aquel to you que está because the one in heaven. Mí, si no hago mi trabajo. And imagine if I don't do my job. No es igual al revés, no tanto. It's not the same on the other side. El peso tuyo your weight is to be obedient, to be sanctified, serve Jesus, serve the church. Por el mío, ay, but my Padre Karina, Padre Moreno, Padre Azar, Ashley, eso así, Señor, orando por usted y presentándolo en la presencia del Señor. My weight is I have to go into the prayer and prayer, say your name, pray for you and. So those are not pretty thoughts. No son pensamientos lindos. You know the ones I'm talking about. ¿Tú sabes cuáles te digo? Oh, I can't believe I messed up. Oh, yo no puedo creer que yo fallé. Oh, I'm such an idiot. Oh, yo soy un idiota. I can't do it. Yo no puedo hacerlo. It's too hard. Esto es muy duro. I'm a failure. Yo soy un perdido. I'm a fraud. Yo soy too old, un fracaso. Young. Yo soy muy viejo, muy joven. Te visitan todos esos pensamientos. Ah, oh, no puedo. Oh, otra vez fallé. All types of thoughts visit you. Pero Dios te dice, but God tells esté you, esté quieto y reconoce que yo soy Dios. Be still, know that I'm God. In times of trouble, en tiempo de dificultades, we should not make decisions. No podemos hacer decisiones without first hearing from God. Sin escuchar primero Because la voz de Dios. Because if you move, you're gonna fail. Porque si te mueve puede que fracase. We should not make decisions in times of pressure and obligation. No podemos hacer decisiones en momento de presión y obligación. Porque va a fallar. Because you're gonna fail. Si están presionando y tú haces una decisión rápida, if they're making pressure on you, you're gonna fail. Primero escucha de Dios. First hear from God. Para que te vaya bien. So it will be good. We should not make decisions in the flesh. No debemos hacer decisiones en la carne. We should do it in the spirit. Debemos hacerlo en el espíritu. See what the spirit wants. Escuchar lo que el espíritu quiere. We should not make decisions on people's opinions. No debemos tomar decisiones en las opiniones de las personas. Y eso es lo más que todos fallamos aquí. And that's what we fail the most. Tú estás pasando por algo. You're going through something. Y tú llamas al amigo o al amigo. And you call your friends. Y escucha una opinión. And you hear an opinion. No una verdad. Not the truth. Y mucho menos de parte de Dios. And it's definitely not from God. ¿Qué tú crees que debo hacer con esto? What should I do about this? Dicen, bueno, fuera yo tú. But if I was you.
En esa situación, in that situation, es fácil decir eso, ¿verdad que sí? It's so easy to pero say eres tú that. Que estás en la situación. But you're in the situation. Quizás esa persona no pasó lo que tú pasaste. Maybe that person hasn't been through what pero you're Jesús through. Sí lo pasó. But Jesus went dice through que it. Sufrió. And the word of God says that he suffered. Todo. He suffered pero nunca pecó. But he never sinned. Él sabe. Él he fue knows. Al baño. He went to the bathroom. Él tenía mujer atrás de él. He had a woman in back él of tenía him. Situaciones difíciles. He has difficult situations. Él sudó la gota fría como tú también. He sweated, entonces, he shed es el tears. El único tiene que acudir. So he's the only one that you could go to. Porque él pasó por todo. Because he went through it all. Y no pecó. And he never sinned. Lo que pasa es que la amiga tuya the thing is that your friend, pasó por eso. They went through it. Y pecó. And they failed and they sinned. Y tú eres consejo de un pecador. And she wants you to sin too. En sentido, tú coges consejo. And if you think about it, you get advice. De matrimonio. Of matrimony. De una divorcia. Of a divorced person. Es imposible. That's impossible. Eso no se puede hacer. You cannot do that. Porque están divorciados. Because they divorced. ¿Qué consejo me vas a dar tú a mí? What advice are you going to give me? Tú debes coger consejo de tu matrimonio. You cannot get advice. De una persona que pasa por infierno. From a person that's been through hell. Y todavía he permanecido. And they still going through it. And they still remain. No con 5 o 7 esposos. Not with 5 or 7 husbands. Obviamente te puedo enseñar algo de cómo cocinar, qué hacer, no hacer. ¿Qué no hacer para perderlo? Y como quiera sigue sola. Pero me está entendiendo. Me está entendiendo. Consejo de una persona que sepa que ya pasó por eso. Advice of a person that's going through it. No te muevas por opiniones. Do not move by opinions. We should quiet all the voices in our lives. Debemos callar todas las voces en nuestra vida. And only hear God's. Y solamente escuchar la voz by de Dios. By knowing God we can be confident in Him. Porque ahí podemos confiar en Dios. By knowing God. Porque conocemos de Dios. So it's your job to know God. So es tu trabajo. Study the word. De estudiar la palabra, de conocer de Dios. Pray and fast. Orar, ayunar. Know God one by one and be still. Estar quieto y conocer throughout de Dios. Meditation of the word, we can be confident in the Lord, reading the word. Cuando meditamos en la palabra, estamos confiados en quién es Dios. Through our prayer, we can cast our burdens on the Lord. Cuando oramos, le damos nuestras cargas al Señor. Psalm 55:22 says, "Cast your burdens on the Lord." Dice la palabra en Salmo 51. Poner tus cargas ante el Señor. No, tírale la carga. Cast is to throw. He told Peter, cast your net on the right side. Gloria a Dios. Le dijo a Pedro, tira tu red en el otro lado. So, tirar, cast es tirar. Moreno, para esto. Es como tira, para eso. Es pelotero el hombre. It's like, cast your burdens on the Lord. Es la Señor, mira, esto es tuyo. Tíraselo, ya no tengo maná, pero. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Es to throw. Echa, toma tuyo. Pero a veces hagamos toma tuyo y como tú no estás haciendo nada, está bien, dámelo para atrás. Y te preocupa otra vez. Tíraselo y déjaselo a él. Sometimes we throw a burden to God and we go back and pick it up. Cast your burden on the Lord. Echa sobre Jehová tu carga. Release it. Y él te sostendrá. Tell your neighbor, release it. Ahora suelta. Be still. Estar quieto. Means to let go. Significa suelta. To release. Echa. And he will sustain and uphold you. Y él te sustentará. And he will never allow the righteous to be shaken. No dejará para siempre caído al justo. To slip. Que se caiga. To fall. Que se caiga. Or fail. O que fracase. Although you might fall 7 times. Y aunque 7 veces caer el justo. You might fall 7 times. Puede caer 7 veces. But get back up, baby. Pero levántate. Get back up, Julio. Levántate. Wanda, get back up. Levántate. Kimberly, get back up. Levántate. Get back up, Ashley. Levántate. Get back up, and I finish with this. Y cierro con esto. Matthew 11:28. Mateo 11:28. Come to me, all who you are. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and I will find rest for your soul. How many of you want rest? Vení a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién aquí está trabajado y cansado? Tu descanso es Jesús. Literalmente. Sigue leyendo. Yo también. Sigue leyendo. Lleva mi yugo sobre vosotros. Ok, el yugo. Y aprende de mí que soy manso y humilde. ¿Qué es un yugo? Un yugo es lo que le ponen a los What's bueyes. A yoke. Lo que le ponen a dos bueyes. Le ponen un yugo. Cogen un buey maduro y uno joven. Y el yugo, esa madera que le ponen, lo amarran. Entonces el yugo lo lleva el más pesado, el más viejo, porque es más maduro. Este lleva el peso. Entonces el joven solamente está aprendiendo del mayor. So ahora vamos otra vez. Toma mi yugo. Take my yoke. ¿Qué es qué? Mark 11:28. ¿Qué es leve? Porque el maduro es Cristo que ya pasó por lo que está pasando. Y tú eres el joven al lado de él que no tiene el peso. Entonces toma mi yugo que es ligero. Take my yoke that is
que por donde light, Dios te va a llevar, and it's gentle, porque los bueyes en líneas en surco a la derecha, ¿verdad que sí? Because the donkeys, they walk straight lines. Entonces cuando Dios te lleva una línea, so when God takes you el peso no está en ti, the yoke is not in está you, en él. It's in him. Be still, little one. Estar quieto, and know that I am God. Reconocer que soy Dios. Take my burden, coge mi yugo, which is light. I will give you rest. ¿Me está entendiendo? El yugo de Dios, the yoke of God, es mucho más fácil que el yugo de pecado que tú llevas. Is bigger than the sin that you're carrying. ¿Me está entendiendo? ¿Entendieron esa parte? You understand that? Un día me pongo a profundo en eso. Ahí terminamos. A Pablo, Paul, tuvo, he had a thorn in the flesh. Él tenía un aguijón. 2 Corinthians 12:9. He had a thorn in the flesh. And he prayed 3 times to God. Y él oraba 3. Do you know what was the thorn in the flesh for? ¿Sabe por qué era eso? It was because in order for him not to become prideful. Porque para que no sea orgulloso. Because he saw revelations of heaven. Porque veía revelación del cielo. And of Jesus. Y de Jesús. And you know when we get revelation, we y cuando think tú recibe revelación, tú crees que tú we te crees la última Coca-Cola. Don Quijón or whatever. You believe you're when everything. You hear from God. Cuando tú escuchas de Dios. You think you know the word. Cuando tú crees que conoces no, la palabra. Yeah, I know God. You te know sientes muy pechudo y muy macho. I know God, y el ego you know? Se te sube. So God put him a thorn in the flesh. Y el Señor le puso. So he don't become prideful. Para que no tenga orgullo. And he prayed 3 times. Lloraba 3 veces. God, take it away from me. Quítamelo, 3 times. Señor. And God said, my grace is sufficient. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en because la debilidad. My power porque mi poder perfects in your weakness. Se perfecciona en la debilidad. Be still means estar quieto, to let loose, para que suelte, to drop, que deje caer, to be weak. Para que sea débil. In the Hebrew, it means to be weak. En el hebreo significa ser débil. So be still, be weak. So está quieto, ser because débil. In your weakness, porque en tu debilidad, is my strength, says the Lord. Dice la palabra de Dios que, oh my God. Basta de mi gracia porque en el poder me perfecciona en la debilidad. I just landed the plane. Ahí mismo yo. If you didn't clap for that one, then you didn't hear nothing I said. El avión ahora acaba de aterrizar. Let go. Suelta. In Hebrew, be en still. En hebreo significa. Means let go, be still. Está quieto. It means to be weak. Que ser débil. So when you let go and be weak, cuando tú eres débil, of that situation, de esa situación, God says, Dios dice, my grace is sufficient. Tu, mi gracia es suficiente. Because in your weakness, porque en tu debilidad, is my strength. Yo te hago fuerte. God is waiting for you to give up. Dios quiere que tú God te dé por vencido. God is waiting for you to give up. Tiene que darte no, por get vencido. Up, get up, get up, get up, get up. Ya no vamos. God is waiting for you to give up. Dios está esperando que tú te des por vencido. Don't fight on your strength. No peleen tu propia fuerza. Be still. Estar quieto. And know that I am God. Y conocer que soy and Dios. And rest. Y descansar. You'll see my salvation. Va a recibir la salvación. And how I got the rest of this word. Como yo tengo la palabra. When God told me to be still. Cuando Dios me dijo estar quieto. I said okay. Yo dije okay. I went to the room. Fui al cuarto. I threw myself on the floor. Me tiré al piso. I was talking to God, meditating on the word. Yo estaba hablando con Dios, meditando en la palabra. Be still, be still, estar be still. Quieto, estar and quieto, I was literally quieto. Still. Y yo literalmente estaba quieto. But as I was still. Pero cuando estaba quieto. And rest in my soul, my mind. Y yo estaba tranquilo y reposando en Dios. Because I know God will complete the word today now. Porque Dios va a completar la palabra hoy. I started getting revelation from yo heaven. Yo comencé a recibir la revelación del cielo. 20 minutes before that, I couldn't receive nothing from heaven. 20 minutos antes que eso no podía recibir nada because del cielo. Because I was like, oh my God, ¿qué hago aquí? Porque ¿qué estaba demasiado oh preocupado. God, ¿esto, aquello, lo otro, preocupado? Cuando estás preocupado, when I'm worried, no recibe nada. I don't receive anything from pero God. Pero cuando estás quieto, but when you still, no significa que estás todo apagado y callado, sino tu espíritu que te callado. Doesn't mean everything's quiet, just your spirit is at still. Ahí tú recibes de Dios. That's what you receive from porque God. Porque la antena ahora está para arriba. Because your antenna, your y no abajo. Is up, not down. Y me comenzó la revelación de la and palabra. And I started getting revelation from God. Por eso tengo esa palabra hoy. That's why I received that word today. Aún aquí recibí cosas nuevas que yo no escribí. Even right now, I receive new things that porque I didn't even write estoy down. Dependiendo en su poder. Because I'm no waiting mío. On his power, not on mine. Ahora en mi debilidad, in my weakness, es hizo fuerte hoy. He becomes ¿y cuántos stronger? Creen que va a ser con ustedes también en nombre de Jesús? How many people think that they're going to get it too? Levante su mano derecha. Raise your right hand. Padre bendigo este pueblo, Señor, y te pido que le dé paciencia a ellos, Padre Santo, para que estén quietos y reconozcan que tú eres Dios, Señor. Let them be still, know that you are God, Father. Let them, my God, in times of trouble and need, depend only on you, Father God. And in the name of Jesus, Father God. They will come out in power and in strength, Father God. And they will preach about this in Jesus' mighty name, my God. Padre, bendigo la ofrenda que se va a colectar en este momento, Señor. Y los diezmos, Padre Santo, multiplícalo a 100 por 1, acuerdo a tu palabra, Espíritu Santo de Dios.